¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que puedo gritar todo lo que quiera y no pasará nada, no sonará un fuerte pitido, un fuerte estruendo cuando subo demasiado la voz, porque antes grababa con los cascos, con el micro de los cascos y se va a poner el demo. No quiero que te pongas, me ha reventado los oídos, porque aún así tengo el audio del juego en los cascos para poder oírlo bien, porque si me pongo los cascos normales en la tele no se oye tan bien. Entonces, hemos configurado el micro para poder gritar más fuerte y que no suene el pedo electrónico, que es el que suena así como un ruido asqueroso, que me ha sonado un montón de veces en mi saludo, porque el ¿qué pasa, chicos? Pues llega a un nivel muy alto, a veces, otras veces no, y voy a empezar el juego antes de presentarlo, porque me está tocando los cojones. El que aparezca el demo ese, que no sé por qué aparece, pero bueno. Os traigo una cosa muy especial, una cosa muy especial. Tengo que plantearlo antes de hacerlo porque, a ver, vosotros vais a pensar que voy a hacer un walkthrough de toda la historia, ¿vale? Igual que hago en los directos, pues lo hago aquí. Pero no, bueno, voy a hacer un walkthrough, pero voy a hacerlo a contrarreloj, ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo antes posible. Voy a intentar pasármelo todo lo más rápido posible. Aparte de que para la gente que quiera jugar a este juego, no sepa cómo jugarlo, mire el vídeo y mientras lo vaya mirando, simplemente va haciendo lo que voy haciendo yo y así es como un tutorial también. También sirve como tutorial y para la gente que se lo ha pasado ya y quiere volverlo a ver. Y no quiere volvérselo a pasar porque o no encuentra el juego, o lo ha vendido, o lo que sea, y quiere volver a recordar viejas experiencias, pues puede volver o sea, puede mirar mi canal y puede mirar la serie, y así pues también le vale, también le vale. Y a otra persona que no haya visto el juego, también le vale pues, para conocer el juego sin tener que comprárselo y para conocer la historia de Resident Evil, de esta parte del juego. Antes de este juego está el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3, porque el Resident Evil 1 poco puedes hacer con él. El Resident Evil 2 juegas con Leon y el Resident Evil 3 juegas con la. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero es la policía de Raccoon City. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, lo que queremos saber y lo más importante que tenemos que saber para antes de jugar este juego es que va a costar de dos personajes, Chris Redfield y Claire Redfield. Chris Redfield sale en el Resident Evil 5, en el que jugué yo, que lo tengo ahí en mi canal, en otra lista de reproducción. Yo jugué con Claire, digo con Chris, en el Resident Evil 5. Y bueno, aquí es simplemente una historia antes de ese tramo, antes de esa parte, ¿vale? Antes del 5 está este, obviamente, es de la Play 2. Y de lo que trata mayormente, en general, es de que Claire Redfield va a buscar a Chris, después de lo de Raccoon City, va a buscar a Chris, a su hermano, a una base de Umbrella en París, que cree que lo tienen allí preso, y la pillan, y la meten en una cárcel en una isla, la llevan a una isla desierta, bueno, desierta, que es donde están explorando con el, o sea, donde están investigando con el virus y tal, la meten ahí en una cárcel, pues en una cárcel, un calabozo cutre, y la dejan ahí. La dejan ahí y de repente empiezan a bombardear la isla y Alfred Oxford, creo que es. Sí, creo que sí, creo que sí. Es que no me acuerdo tan bien del juego, entonces voy a hacer un contrarreloj de un juego que no me acuerdo. Pero bueno, ese y la hermana, que es Alexia, ¿vale? Esos dos son los malos de este juego. Bueno, y el Wesker, que es el enemigo principal de Chris Redfield, pues el Wesker también sale. Esos tres son los malos de este juego. Y lo que hay que hacer es escapar de la isla. Escapar de la isla y ya está. Simplemente eso. Así que nada, vamos a empezar cuanto antes. Pone cargar partida. Perfecto, ahora se escucha perfecto. Ah, me ha reventado los oídos, de verdad. Bueno, que ponía cargar partida, pero no, en realidad es que pone cargar partida y le das y dice no hay datos guardados y te vuelve a echar para atrás. Así que yo no he jugado a este juego en esta cuenta, no he jugado. Me lo he pasado muchas veces mucho antes, claro, cuando salió, cuando estaba para la Play 2 y todo eso. Me lo he pasado un trillón de veces. Creo que me sé todos los acertijos, creo que no me voy a quedar pillado y creo que lo voy a hacer todo del tirón.
Este capítulo es en el que más voy a perder tiempo al principio, porque he explicado lo que voy a hacer en el juego y tal. Pero en el próximo capítulo ya vamos a darle caña, vamos a seguir a hacerlo todo rápido, todo rápido, todo rápido. Creo que recuerdo todos los pasos. Creo que algunas cosas no me acuerdo muy bien, pero lo demás sí, ¿vale? Vamos a ver todos los vídeos. Otra cosa es que veamos todas las cosas que nos encontramos, tipo archivos y todas esas cosas, porque no me da tiempo, no me da tiempo y tengo que grabar este juego porque lo quiero tener en mi canal. Y lo grabé ya hace mucho tiempo, pero no lo grabé adecuadamente, lo grabé fatal con un audio y con un vídeo de peor calidad. Dada la época en la que grabábamos antes y de la manera que grabábamos, era penoso todo, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para volverlo a hacer y de una manera mejor, aprender de los errores y volverlo a hacer todo bien, para poder transmitiros este juego, que es uno de los que yo creo que más tiempo he empleado, porque es uno de los juegos de la Play 2 mejores para mí, ¿eh? Y nada, vamos a ver el vídeo, vamos a ver el vídeo. Aquí está en la base de París, que ha venido a por el hermano. Y aquí la atrapan. Ahora supuestamente la atrapan. Y la llevan a una isla desierta. Desierta, ¿no? Bueno, a una isla perdida a la mano de Cristo, que no sabemos dónde está nadie. Es una isla secreta de Umbrella y la meten ahí. La dejan ahí. Y ya está. Un lastre menos del que preocuparnos. Vale. ¿Vosotros creéis que esto es real? Yo creo que esto es imposible. Se te cae la pistola al suelo y los demás te hubieran matado. Es un juego y es Claire. Es Claire, ¿cómo no? Es Claire Redfield. La verdad es que creo que no se cambia de ropa en todo el puto juego. Es la puta misma ropa, tío. Eso es lo que me extrañaba a mí. Yo digo, no se cambia de ropa. Y está igual. Los personajes antes no se cambiaban de ropa. Antes eran como los Simpsons. Siempre llevan la misma ropa en los dos juegos. Luego ya, pues claro, han ido pispándose y han dicho, como vamos a dejar la misma ropa todo el rato, vamos a cambiarle de ropa tal y cual. Pero es que antes era clavadita, la misma ropa todo el rato. Creo que se escucha bien, si no voy a tener que aumentar el volumen del micro. Pero yo lo que no quiero es que suene el pedo electrónico, ¿vale? El pedo electrónico es que lo odio. Y ya he visto en varios vídeos que ha sonado y he dicho, buah, es que yo soy un espectador, voy a ver un vídeo de alguien y oigo el puto pedo electrónico y es que se me quita las ganas principalmente de ver el puto vídeo y irme. Entonces, yo lo que he hecho es intentar remediarlo. Así yo creo que no suena el pitidito, aunque grite. Vale, nos han encerrado, estamos en la celda y suenan como temblores, ¿no? Pues de repente van a empezar a bombardear la isla. Creo que es porque se han enterado de que están ahí, pues, investigando con armas bioquímicas o algo así. Y ya está, y quieren destruirnos la base y ya está. Y la bombardean, la bombardean. Todo esto se queda desolado. Toda la gente de aquí creo que muere. La mayor parte de la gente. Y este hombre es el que vigila mi celda. Para que no me escape, ¿no? Es el guardia. El que me ha detenido en París. Que no sé qué coño hace aquí. Vale. No me acuerdo los controles, ¿eh? No me acuerdo. Vamos allá. Vale, si tuviese un encendedor podría ver fuera. Manual del juego. Encendedor. Manual del juego. Encendedor. No sé para qué sirve lo del manual del juego. Si lo uso, ¿se quita? Sí, se quita, se quita, se quita. Sí. Manual del juego ya. Ya lo iré averiguando. No hace falta que. No, no necesito un guión. Manual. Aquí hay una planta. Una planta. Muchos años de jugar a este juego. Vale, tengo que encender el mechero. Como que no hay necesidad. Cagüen. Coñótelo. Pero si lo estoy haciendo. Ah, coño, equipar, equipar. Pensaba que había que usarlo. Vale, ahora sí, ahora sí. Ahora es cuando más vídeos hay, por así decirlo, porque es el principio, obviamente. Está jodido, ¿eh? Se le ve jodido, Almenda. Le han mordido, parece ser, o le ha. No, tiene una hemorragia interna. Eso es para evitar las hemorragias. Y está vacío. Creo que hay que encontrar otro. Sí, hay que encontrar otra cosa, ¿vale?
y, Bueno, darse, y yo venir aquí no luego, creo que dársela. Tienes que volver cuando ya hayas recorrido un montón de pues un montón de juego, que vayas por el 40% del juego. Tienes que volver aquí a darle lo que. Bueno, si quieres, si no, no. Pero pierdes muchas cosas porque te da. Bueno, eso vamos a dejarlo para luego. Ya lo averiguaré, ya lo averiguaréis. Os da otra cosa, nos da otra cosa que podemos utilizarlo. Vale, aquí está lo de la cápsula hemostática. Estas son balas. Bien. ¿Aquí hay otra planta? No, está vacío. Aquí hay un informe, ¿no? Y también hay un cuchillo, tío. Este cuchillo le quiero. Le quiero. Tengo un cuchillo. Vale, ya está, ya está, ya está. Puñal de combate. Vale, este juego se guardan con cintas de tinta, ¿vale? No, este no tiene para guardar así de repente. Así se cae el micro. Este no tiene para guardar así de repente. Tienes que guardar con cintas de tinta. Si no las utilizas, pues mala suerte. Vamos a utilizarla para guardar, para dejar ahí nuestra huella, de nuestra señal de que hemos empezado el juego. Vamos allá. Vamos a guardar. No sé cuánto tiempo llevo, la verdad. No he visto ni la hora, no he visto ni qué hora es, ni a qué hora he empezado. Pero bueno, más o menos voy a deducirlo. Más o menos voy a deducirlo. Quiero pasarme. Intentaré pasarme más o menos hasta que salimos de la primera fase. Que la primera fase es esto, lo que es la prisión. La parte donde está, pues, los presos, por así decirlo. Vale. Esta parte es un poco jodida sin que me muerdan, ¿vale? Es un poco jodida. Siempre te acaban mordiendo una vez mínimo. Una vez. Porque es que estás sin munición, no puedes hacer nada, no tienes pistola, no tienes nada y es muy jodido, es muy jodido. Vale. Los que no hayáis jugado a este juego, ahora lo veréis por qué es. Y los que hayáis jugado, pues me comprenderéis, me comprenderéis. Vale, ese maletín está lleno de. Se rodea de fuego y no puedes cogerle, ¿vale? Pero tienes que cogerle porque ahí hay aleación de metal. No, aleación de un material parecido al metal, ¿vale? Que se necesita luego para una cosa que ya veréis ahora. Vale. Esto es lo que más me jodía a mí, que cambiase el vídeo y se viese en mucha calidad, porque esto comparado con lo otro es más calidad. Que se viese esto y luego se viese lo otro y luego se viese esto. Pegaba unos cortes antes que decías tú, Dios mío de mi vida. Y ahora aparece, por ejemplo, en el The Last que hemos jugado, no se diferenciaba la verdad si era vídeo o si era juego. Porque es que lo ponían tan, tan, tan idéntico los gráficos que no sabías bien lo que era. Vale. Esto antes era la puta hostia, ¿eh? O sea, aquí antes te cagabas de miedo, de verdad, te cagabas de miedo. Me acuerdo yo que cuando jugaba con esto que tenía pues 12, 13 años, no me acuerdo. Por eso, mira, eso es lo que os digo. Siempre me van a morder al principio, ¿vale? Me van a morder porque no puedes hacer nada. Por eso te han dado la planta verde. Pero bueno, mira, aún así no me han dejado en estado cuidado. Tienes tres estados, creo. Peligro, cuidado, bien y veneno. Que ese es un estado extra. Vale, mira, mira, manda un trofeo, empieza el terror. ¿What? Ah, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Este es Steve, ¿vale? Este es uno de los personajes que le van a acompañar a Claire durante su escapada en la isla, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un preso que está ahí, pues, porque le pillaron, no me acuerdo. Lo, cuenta la historia, y como vamos a ver todos los vídeos, seguramente que lo veréis. Vale. Wait right there. I'm coming over. Tenía muchas ganas de grabar este juego, básicamente para dejar mi huella, pero bien, no dejarla mal, no dejarla con un sonido ahí asqueroso. Es que me molaba tener este juego y antes me molaba también, pero como antes decía, voy a hacer esta serie y no la hacía al final, pues. No me acuerdo ni cómo era yo en esa época. Hace mucho tiempo ya, hace 4 años que grabé este juego otra vez en mi canal. 4 años han pasado. Bueno, por lo menos esto está remasterizado. Vale. Es un chulito, es un chulito.
Otra cosa que quería deciros, voy a grabar capítulos de media hora, entre media hora y tres cuartos de hora. Yo voy a intentar grabar todos los que pueda para ponéroslo durante la semana. ¿Por qué? Porque intento hacer los retos de Clash Royale aparte, pero es que es imposible porque estoy en una liga muy alta y yo era una persona que solo mejoraba las cartas que utilizaba, ¿vale? Por ejemplo, la choza de duendes nunca la he utilizado, la tenía a nivel 4. La choza de esqueletos, o sea, la lápida de esqueletos, la tenía también a muy bajo nivel, al 3 o al 4, y tampoco he podido mejorarla. Así que estoy bajando de copas, yo lo aviso, estoy bajando de copas. Lo pondré en el título, estamos en Resident Evil, pero información de Clash Royale. Pero bueno, lo que quería deciros era eso, que estoy intentándolo, ¿vale? Estoy intentándolo. Para hacer vuestro reto mejor, pues nada, tendré que bajar de liga y hacerlo, y ya está, no me queda otra. ¿Por aquí hemos venido? Vale, pues hay que ir para otro lado. Vale, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápido, Dami. Hay que hacerlo rápido, no se te olvide. Vale. Bueno, a ver, aquí hay un candado que vamos a abrir después, que no se nos tiene que olvidar. Nos dan luego la llave. Vale. Vamos por aquí. Hay una planta ahí al fondo, que la hemos visto. No sé si la habéis visto. Ahí está. Me las voy a dejar todavía sin mezclar porque sale más rentable que si me muerden y me quedo en cuidado, me tome una hierba. ¿Vale? Que no me tome una hierba mezclada, porque entonces malgasto una hierba. Vale. Voy a morir. Digo, me va a morder. ¿Hola? ¿Cuántos tiros le he metido, tío? Ya empezamos como en un charter. Vale, es que no quiero perder la puntería. ¿Vale? Supuestamente mueren a los 3 o 4 tiros. Pero es que aquí se están muriendo a los 10. Ya está, joder. Madre mía, chaval. Menos mal que me he encontrado mucha munición antes. Si no, estaría jodido. Vale. Aquí hay más munición aquí arriba. Creo, ¿no? Ah, no, hay una planta, tío. Hay una planta verde. Joder, pensaba que había munición, de verdad. Vale. En el baño creo que había munición. No sé. Había munición por aquí, había munición por aquí. Mírala, 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 mírala. Ahí la he visto, la he visto. Ahí está, mira. Munición. La verdad es que se mueve fatal el muñeco, ¿eh? Y los cambios de pantalla me rayan un huevo. Mira, aquí está el mapa de la zona. El mapa de la prisión. Llevo un montón de tiempo sin jugar a este juego. Por lo menos 2 años. O sea, sin exagerar. Sin exagerar. Me acuerdo yo que cuando estaba grabando eso dije, ah, ya paso de grabar. Me acuerdo yo algo así. Y me pasé el juego. O sea, me pasé el juego ya de paso. Así que por eso tampoco he podido continuar desde donde me quedé. Vale. ¿Qué había que hacer ahora? Vale, si cojo la munición. Si cojo la munición, me se asalta por la ventana. Aquí hay munición, hay munición. Aquí hay munición, vale. Y el de la ventana tiene unas metralletas. En estos vídeos no voy a hacer cortes, ¿vale? No voy a hacer cortes porque tampoco quiero joderos la historia. O sea, es un walkthrough y no puedo cortar nada. Vale, voy a coger esto. Se me va a tirar encima. Como es de esperar. Vale. Y se le caen las cosas esas que es la que necesito. Y se van a levantar todos, creo. Vale, he cogido esto, que soy gilipollas. Pensaba que la había matado. Pero no le he matado. Por gilipollas, Dami, por gilipollas. ¡No! Ah, tío, joder, me están comiendo, pero bien. Corre para allá. Vale. Da igual a ese. Vamos a dejarle en paz. Al otro. Hemos cogido las metralletas, que es lo importante. Y todavía estoy bien. O sea, todavía no me han puesto el cuidado, ¿eh? De salud. Vale, mira. Estoy en bien. Voy a necesitar dos hierbas luego. Ya verás cómo voy a necesitar dos hierbas. Creo que necesito recargar. Vale. Muérete ya, pesado. Vale. En el baño no había nada. Aquí ya hemos registrado todo. Ya hemos cogido ahí las metralletas. Vale, pues tiramos para adelante, tiramos para adelante. Lo importante de aquí son las metralletas. Vale. Vale. ¿Qué pensáis que es? Vale. Ahí vemos que un extraño ser.
No sabemos quién es, qué es. Está por debajo de aquí de la casa. Y tiene apetito voraz. Se acaba de comer un cadáver. Tiene que estar hambriento, no lo siguiente. Yo no he visto nunca comerse un zombie otro zombie. Pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¿Oís? Soy en zombies. Soy en zombies. Ya veo ahí uno encerrado, ya lo sé. Pero que soy en zombies fuera de las celdas, no, no dentro. Vale, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Es que esto es lo que más me desconcierta. El hecho de tener que disparar y que no dé al blanco. Siempre, siempre se suele dar al blanco, siempre. Porque, a ver, el juego está hecho para que... ¡Ah! No me he dado cuenta de ese. Ah, me ha dejado en cuidado, tío. Con todo lo bonito que estaba yo ahí sin estar en cuidado. Ahora ya tiene que comerme una maldita hierba. Vete aquí, fuera. Psst, psst. Venga. Joder, tío. Sigue vivo. Sigue vivo, tío. ¿Pero qué me pasa a mí con los enemigos de los juegos, tío? Madre mía. Vale, vamos a coger, recargar. Y encima, vamos a comernos una hierba. Vale, ya está. Pues ya lo que hemos hecho está. No puedo volver atrás. Vale. Tengo que depositar los objetos de metal. Vale. Sí, que sí, que sí, ya los deposito. Vale, vamos a dejarlos en orden. ¿Hola? Te he dicho en orden. Nada, hace lo que quiere. El mechero también y el puñal también. Tengo que dejar todo. Me quedo solo con hierbas verdes. Vale, tengo que ir para allá. Pasar, tiqui 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 tiqui. Y aquí hay muchas cosas que nos van a servir más adelante, ¿vale? Aquí veis granadas, lanzagranadas, ¿vale? Esto no lo voy a coger, porque luego lo cogeré cuando vuelva otra vez, porque voy a volver. Esto, a ver, un interruptor, pulsa el interruptor. Y activando el sistema de procesador 3D. Vale. Vale, espera un momento. Ahora os explico, ahora os explico. No voy a coger nada porque más tarde voy a volver y eso es de metal. Las granadas es de metal, lanzagranadas. Así que no voy a poder cogerlo para nada. El spray también es de metal. No puedo pasar nada al otro lado, así que no me molesto en coger nada. Vamos al otro sitio y aquí creo que hay vídeo, creo que hay vídeo. No me acuerdo bien. Vamos a coger esto. Pack de solicitud de acceso a las instalaciones. Aquí hay alguien. Chris Redfield. Steve está buscando información sobre ella, ¿vale? What are you doing here? Chris Redfield. Bueno, Is creo que he se la ha related to encontrado por yours or casualidad. something? Y You and your al mother? apellidarse igual, Ah, pues ya le ha entrado la your curiosidad y le ha siblings. preguntado. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? Vale. I've got to Yo creo que ahora contact le Leon manda and tell him to let my brother know he's being pues un monitored. email o algo para que vengan It's a a por good thing ella. I have access to an outside connection from here. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Well, you Esperemos que said la your brother got capturadora coordinates no and me that's dé good to problemas know. y grabe todo Yes, bien, I'll do porque he that. grabado 3 o 4 vídeos, los Hey, 3 o 4 vídeos I'm salió just bien, menos kidding. uno, que lo he grabado There's no y way he could get here, salían even como if he is franjas your brother. blancas, como que Yes, no he pillaba bien can. la I'm señal sure de of la it. imagen. Así que creo que ahora sí la está pillando Wait. bien. Porque estoy oyéndolo por You're los cascos. Los trying. cascos están conectados He al just said it ordenador, disappointed him pero blind al mother. programa, ¿vale? De la capturadora. Entonces, Believe me, cuando está I grabando, know. oigo. Cuando no graba, no oigo. Entonces, pues sé que está grabando What was that all porque about? oigo el juego. Si no oigo el juego, pues ya me tengo que preocupar. Vale, más cinta de tinta. Vale. Cógela. Esto tampoco lo puedo pasar. Voy a guardar. Voy a coger el... ¡Ah! Eso, eso. Eso es lo que tengo que... Tengo que hacer la copia en la máquina esa 3D. Tengo que hacer una copia de eso. Porque es de metal y no puedo pasarlo por el detector de metales, ¿vale? Así que vamos a guardar. Da igual las veces que guardemos. Se guardan unas 20 y pico veces en el juego. Si no guardas mucho, si no le tengo mucho guardar, entre 15 y 20 y algo veces se guarda. Vale. Vale, ahora creo que había que dejar el águila dentro de la máquina. Había que dejar el águila dentro de la máquina. Vale. Que sí, te estoy diciendo que sí. Que sí, hay que dejarlo ahí. Es que a veces es muy lerda la tía.
Vale, ya está. Ya está, ya está. Y ahora la otra máquina se prepara para hacer la copia. Necesito el material ese que está dentro del maletín, ¿vale? Y que necesito un extintor para apagar el fuego. ¿Cómo? Tengo que activar la electricidad que estaba ahí atrás, que no le he activado, que soy gilipollas y me acabo de acordar. Menos mal que acabo de hablar de lo que tenía que hacer, si no hubiera estado jodido, ¿eh? Tengo que coger y activar la electricidad para poder abrir la puerta que hemos visto antes, que le da el interruptor y no se podía abrir. Tengo que abrirla con la electricidad. No puedo entrar por esta puerta de aquí porque está bloqueada por el otro lado, ¿vale? Hay cajas y no deja abrirla. Vale. Vámonos, vámonos de aquí. Creo que de momento no se rompen las ventanas de los zombies que están ahí fuera. Creo que de momento no se rompen. Pero basta para que lo diga para que se rompan. Ah, creo que no se rompen. No se rompen, no se rompen. Es después. Tengo que volver otra vez para hacer lo del material ese. Recoge los objetos. ¿Coño? Vale, esperaos un momento, esperaos. Aquí el mechero. Vale. Se controla fatal, tío. A ver, ya está. Ahí, como lerdos. Lentos pero seguros. Vale, vámonos. Ya está. Vale. Ahora aquí dentro, supuestamente había un bicho. O sea, un zombie, creo. Uno o varios, ¿eh? Tengo el arma. Míralos, vale. ¡Ah! ¡No puede ser! Vale, esos dos mueren. Y esos, pues, a cargarlos. He malgastado una bala, si no os habéis dado cuenta. He malgastado una bala. Vale, venga, muérete. Ahí está el extintor con el que toca apagar el fuego de ahí afuera. Estos son todos acertijos, por eso me gustaba tanto este juego. Porque es que es uno detrás de otro. O sea, te encuentras una cosa y tiene que ver con otra cosa que vas a hacer delante. O sea, más adelante. Es muy guapo el juego, está muy guapo. A mí me encantó para la época. Ahora, pues, me gusta, me sigue gustando, pero porque yo ya lo he probado en esa época y yo sé lo que sentíamos la gente que jugábamos a este juego en esa época. A lo mejor ahora no, pues no apetece tanto porque tienes juegos mejores en la Play, de gráficos y tal, pero a mí me gustan. A mí me gustan más. Voy a combinar las hierbas. Creo que no me van a hacer daño. Creo que los perros me los puedo cargar con las metralletas. Puedo coger la llave del candado para abrirlo y para no tener que volver a darme la vuelta a toda la casa completa. Y cuando coja el extintor, cuando apague el fuego, cuando coja el maletín ese y cuando vuelva para hacer lo del 3D, eso, para copiar la cosa esa, aquí va a aparecer lo que yo os digo. Aquí va a aparecer por aquí. Vale, no, me va a tocar la polla al otro. Vale, vale, me he cargado uno. Vale, ya está, ya está, ya está. Me los he cargado, me los he cargado, vale. Perfecto, creo que no hay más. ¿No me han hecho daño? Vale, vale, me he quedado bien, me he quedado bien. Vale, hay que ir al fuego y creo que ya no hay que volver a tocar. O sea, que pasar, que dar la vuelta. Ya abro la puerta con el candado. Desecho la llave porque ya no la necesito. Y nos vamos a por el maletín. Cuando vuelva de coger el maletín, lo abra, coja lo que hay dentro y vaya a dejarlo para... ¿What? ¡No me jodas! ¡Oh! ¡Me falta el pelo de un calvo para morir! Bueno, que ya me entendéis, ¿no? Cuando haya cogido el maletín y eso, pues ya... ya podemos finalizar este capítulo, ¿vale? Que creo que no voy a poder grabar. No voy a poder grabar, yo creo, más hoy. Hoy ya no puedo grabar más. Así que ya lo iré grabando los demás días. Intentaré grabar más capítulos un día para poder subirlos. Y nada, pues eso. Pues que espero que os gusten los vídeos que hago sobre este juego. Me encanta Resident Evil. Intentaré subir todos los Resident Evil. Después de este ir al 4. Tengo muchos juegos por subir. Tengo muchos juegos por subir. Pero el 7 de momento no quiero hacerlo. ¿Sabéis por qué? Porque es que lo sube todo el mundo. Así que es que paso. Paso a subirlo. Básicamente porque hay muchísima gente a la que ven muchísimas más personas y lo único que hago es, pues, malgastar el tiempo subiéndolo. Cuando a mí me apetezca, cuando ya grabe todos estos, ya lo grabaré yo. Cuando sea posible, me lo compraré y lo subiré.
Tranquilamente, yo, sin prisa. Vale, el maletín este se abría. Si ahí veis, hay un botón rojo. Lo coges y lo tiras, pulsas, lo investigas, perdón, lo compruebas. Miras el botón rojo, te pones hacia él, le das a la X y te dice, ¿quieres abrir el maletín pulsando el botón rojo, tal? Y das a que sí, punto, ya está. Así que ya, mira, tenemos lo que es la lámina esa en la que se puede modificar creando pues copias de otras cosas, de otros materiales. Y tenemos que hacer la copia del águila porque no os lo he dicho, siempre se me olvida, soy un gilipollas. Vale, voy a intentar esquivar a estos. Mira, si aquí veis ahí la placa del águila, ¿lo veis, no? Pues esa es la que tenemos que conseguir. Tenemos que conseguirla y no se puede sacar porque está el detector de metales. Entonces hay que hacer la copia. Vale, aquí ya no hay nada. Ya no hay perros, ya no hay nada. Vamos mucho más rápido. Esta zona está casi acabada. Ya vamos a pasar a la siguiente. Creo que aquí tampoco hay nada. Vale. Perfecto. Nos vamos. Creo que ahora rompe las puertas. Please deposit any No, metallic las rompen items al you volver, have creo. in the No security me acuerdo, box. tío, de verdad. No me acuerdo cuándo las rompen. Creo que las rompen cuando vuelvo. Bueno, voy a dejar aquí todas las cosas. Ahora viene una cosa que. ¡Oh! Falta el mechero. Que nos va a dejar inciertos. El extintor, vosotros pensáis que hay que dejarlo ahí en la máquina esta de los metales. Hay que dejarlo, vosotros creéis eso. Yo lo dejé. Lo dejé ahí y lo perdí. Perdí el extintor. No hay que dejarlo. Hay que llevárselo, de verdad. Luego va a servir el puto extintor. Vale. Hace lo que tiene que hacer. Me van a comer, me van a comer. Seguramente alguna mordida me llevo. Vale, duplicación completa. Me lo cojo y ahora se oyen los cristales. Pum, 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 pum. Y ahora pues tengo que irme para acá. Hay uno que me chupa la sangre. Y otro que también creo. Sí. Ahora el otro también le tiro. Vale, pues mira, no me han hecho daño. Vale, vuelvo a coger todas las cosas. Rápido, rápido. Hay que hacerlo todo muy rápido. Y el mechero. Vale, perfecto. Y nos vamos de aquí. Vale, pues prácticamente es eso. Pongo el águila en la puerta. Cruzo y lo dejamos para el siguiente capítulo, chicos. No sé cuánto ha durado, pero bueno, yo creo que habéis tenido un buen capitulazo y yo creo que hemos podido recopilar mucha información en muy poco tiempo. Vale. Vamos allá. Por aquí. Espero que se oiga bien, de verdad. Espero que se oiga bien, si no tengo que volver a empezar otra vez a grabarlo todo y me jodería bastante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he esquivado! ¡Oh! ¡Lo he esquivado! ¿Habéis visto cómo lo he esquivado, tío? Del puto amo. Vale. Se ha abierto la puerta. Y tiramos para adelante. Aquí ya no hay zombies, creo. Esperaos. Esperaos un momento. No. Vale, no hay zombies. ¿Lo dejo aquí? ¡Hala! No lo puedo dejar aquí. No lo puedo dejar aquí. No lo puedo dejar aquí, ahora que me acuerdo. Tengo que guardar con las cintas de tinta, chaval. Tengo que guardar con las cintas de tinta. Si no me llego a acordar, voy jodido. Tenía que haber guardado ahí en el. Al hacer la copia. Al hacer la copia del. Pues de la cosa esa, que del material ese para. La copia del águila. La placa del águila. Tenía que haberlo hecho, tío. Tenía que haberlo guardado ahí con las dos cintas de tinta que había ahí en los metales. En el repositorio de los objetos de metal. Vale. Cogemos las balas. Bueno, pues se nos va a hacer un poquito más largo. Pues ya está. Para el próximo capítulo ya estoy yo atento. Y ya pues no tenemos que andar así. Con estas preocupaciones. Vale. Esto hay que moverlo así. Y a ponerlo para el otro lado. He cogido dos hierbas verdes que había ahí en ese sitio. Vale. Creo que la capturadora no tiene límite de grabar, ¿no? Como tenga límite, voy jodido, ¿eh? Voy jodido, porque mis vídeos son todos largos, ¿eh? No hay ninguno corto. Más de media hora todos. Es que a mí me gusta un vídeo largo. No me gusta un vídeo de minutos ahí, te meto todo. ¡Bah! Te lo meto todo en la cabeza y ¡puna! ¡Hala! Se acabó el vídeo y te quedas tú como. ¿Ah? ¿Qué? No me gusta, no me gusta. Me parece. Muy. ¡Oh! ¿Cuántos hay, chaval? Vale. Si voy para ese sitio.
Vale, si voy para ese sitio, creo que hay un sitio donde guardar. Pero si voy para enfrente, le tengo seguro el sitio de guardar. Pero lo que pasa es que van todos para allá. Es que van todos para allá. Pero yo creo que si me los cargo, ya no tengo que volvérmelos a cargar. Entonces vamos a cargarlos ya. Vale. Esto no sé si lo sabéis, pero yo lo digo por si acaso. Para fijar un solo objetivo hay que darle aquí, ¿vale? Al L1. Pues que si no veo el mando, me vuelvo loco. Vale. Fuera, fuera, fuera. Psh, fuera. Creo que está muerto, sí, está muerto. Vale, este también. Fuera. Vale, pues ya está. Aquí, al subir las escaleras, entramos en la mansión, ¿vale? La mansión de Alfred Oxford. Que creo que se llama. Oxford. Oxford. Como los cuadernillos. ¡Ah! Hay perros, tío. No me acordaba, tío. No me acordaba. ¡Eh! Otro. Vosotros sois las pisadas y ya está. Y ya no se estorban. ¡Oh! Hay otro. Te pones cerca de él y apuntas hacia abajo, ¿vale? Y así, pues no se te escapa. Ya no pueden hacer nada, básicamente, los perros. Esa cosa verde la tengo que coger ahora después. Bueno, la tengo que coger en el siguiente capítulo. Espero que no se me olvide. Esa hierba verde también la tengo que coger. Es que hay muchos objetos y tengo muy poco espacio. Esto hay que distribuirlo, ¿vale? Hay que ir a los sitios donde hay baúles, meter ahí toda la mierda que te encuentras y luego volver a salir y volver a hacerlo. Creo que aquí hay vídeo. No, no hay vídeo. No hay vídeo. Vale. Vamos a coger las balas. Esto era... Espera un momento. Hay que introducir el número de verificación. Me acuerdo que era NTC. NTC. Y había otro. Y era pues un número que no me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era. Pero lo podía haber activado ya directamente. He visto esa sombra y me he cagado vivo. Me he cagado vivo. Vale, vale, no voy a coger nada ya, vamos a guardar directamente. Vamos a dejarnos de investigar porque si no nos quedamos aquí otro año. Vale. Perfecto, ya estamos aquí. Hemos entrado en una zona segura. Aquí ya no hay zombies. Esto se podía mover, creo, para adelante o para atrás. Sí. Esto era lo que yo os decía. Este carné, el que hay aquí debajo, es el que se utiliza para saber el código que yo os iba a decir. Seguramente que era NTC, seguro. Es que es... ¡Buah! No puedo coger más objetos. Tengo que dejarlos en el baúl todos. Vale. Vamos a dejar los objetos en el baúl. Voy a dejar las metralletas, ¿vale? Voy a dejar el... Bueno, el puñal, ¿no? El puñal es que me sirve. Si no tengo otra cosa. Si no tengo balas. El puñal me sirve. La hierba gorda. Coño, esto del extintor no me sirve para nada. Las balas, eso está bien todo. Vale, cogemos las balas, tal. Vale, lo cogemos la cinta de tinta. Ahora guardamos. Y cogemos por último el carné este. Bueno, y la hierba verde esa que hay ahí, que no me había fijado. El carné de identificación, NTC, NTC, tío. NTC algo. Es que me acuerdo. NTC, NTC 0394, vale, pues ya está. NTC0394. En cuanto ponga el código, me dice que si quiero desechar el carné y pues mira, ya está. Vamos a dejar otra planta porque yo creo que con una nos basta. Yo creo que con una nos basta y nos sobra, ¿eh? Hay que salir afuera por la cosa esa y hay que poner el código ahí abajo y hay que ir por el otro lado que no hemos ido, ¿vale? Así que hay que ir por bastantes sitios que todavía no hemos explorado y hay que explorar. Vale. Guardamos los datos. Y chicos, aquí acaba el primer capítulo del Resident Evil Code Verónica. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido. Si vosotros estáis jugando al juego, queréis jugarlo o queréis verlo simplemente, como es el juego. Si os ha gustado, dejar un like me ayudaría mucho para que más gente me vea y para que más gente pueda ver pues, los vídeos de los juegos que hago. Y nada, chicos, si no estáis suscritos, pues suscribiros para estar al tanto de todo lo que subo. Y un fuerte abrazo a todos, chicos. Así que hasta la próxima. ¡Chao!